The next question then is from Kimmy Martinez, and uh, they want to know how much of an influence was your dad in uh, getting you started in racing and uh, along your your journey so far? It was uh, a big influence. Um, I'm kind of born on a racing track, if I can say. So <laughs> <laughs> I probably was, I don't even remember it, probably was one or two years old when I came to my first racetrack really, or even wow. race event. So, you know, it's like. Those kind of smells of tires, of fuel burning, that you just always remember, and when you come at a track, you just feel home because of this. So, uh, yeah, it is because of him. I mean, motorsport, and I, and I love it. It's not he didn't force it; I pushed <laughs> for it. <laughs> right, and uh, in terms of getting started, was it 2008, according to Wikipedia, that you started karting? Is that correct? Uh, that's correct, but I did. Uh, until ten, my father didn't want me to race in, in karting actually because he I was too too young. So we made um, I don't know if that's the right term in English, but is it called like soapbox? It's yeah uh, yeah 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 like, yeah, that, of, yeah, yeah. <laughs> like yeah. what I put together kind of. Uh, <laughs> it is uh, a yeah, yeah it homemade cars downhill and the <laughs> engine and uh, I started at eight so 2006 I think, but that was not really racing. It was just more. Fun. and yeah, uh, yeah. then I came to 10 years old and I said that uh, now it's time to to move. <laughs> <laughs> Honestly, what the are we doing here? Hola, malparidos hijos de puta. El comienzo de la temporada 2017 de Fórmula 1 se acerca, y eso conlleva a la presentación de los coches de los 10 equipos participantes antes o durante los test de pretemporada. Y para ello estoy aquí, para dar mi opinión sobre los nuevos coches para la temporada. Los voy a criticar o a alabar por orden de presentación. Comenzamos por la tuneladora de Suaber, cuyos pilotos serán Mancus Erickson y Pascual Vitalinea, quien no participará en los test por el castañazo que se dio en la Race of Champions el pasado mes de enero, siendo sustituido por el probador de Ferrari, Antonio Jorobacci. Vamos a ver qué esperpento nos traen los suizos. Hostias, pues se lo han currado bastante, sí señor. El C-36 mantiene el color azul, como en estos dos últimos años, pero también destaca la ausencia del amarillo de Banco de Brasil tras la salida del flipado naciente. El dorado ha aparecido como invitado sorpresa en el alerón delantero y por los bordes del cockpit, tipo Matlata con el rojo el año pasado, con motivo del vigésimo quinto aniversario del debut de la escudería en Fórmula 1. Y tal como pudimos ver en el modelo de Manor hace unas semanas, regresa la aleta de tiburón tan característica de los coches del año 2008. Joder, a ver si todos los coches tienen un diseño bastante guay como la tuneladora. A pesar del diseño, me da a mí que este coche va a ir más lento que la tortuga de iPhones. ja. En segundo lugar tenemos a, ojo cuidado, mis colegas de Jordan Frenadol, coche que pilotarán la palmera rosa y el dinosaurio verde. Mira papá, aquí me quiero montar yo en la temporada 2018, XDDDDD. El diseño recuerda más o menos al del coche del 2010, mezclando el amarillo y el negro de una forma bastante rara, pero que a mí personalmente me gusta. Que conste que hemos sido el primer equipo en hacer una presentación cojonuda, con el cuatro veces campeón del mundo Alan Prost entre los presentes y con luces strobot, esbrotot, estrobop, mierda, que no me sale la palabra. Estroboscópicas, coño. Por cierto, se espera que los coches sean un 5% más rápido que el año pasado, es decir, se ve que vamos a hacer como los Cascalar en el año pasado, o incluso mejor que ellos. No, si al final el Palmao va a ganar el título antes que forrando Palfondo, fondo, jajajajaja. El tercer equipo en presentar fue Fuerza Indígena, con Sergio Pireles y F1, quien se tuvo que coger un avión supersónico para llegar a la presentación desde el instituto. Ambos estarán al volante del nuevo coche de la escudería india, llamado VJM Dillinger. Sí, oísteis bien, he dicho Dillinger, es decir, Perfect Ten XDDD. El diseño se asemeja al de los últimos tres años, pero el gris ha ganado terreno con respecto al negro, el cual ahora aparece en los bordes de la parte delantera del cockpit, los flaps del alerón delantero y en el alerón trasero, que tendrá a la marca Johnny Andador como patrocinador principal. Ala, otro patrocinador que le quitan a McLata, me cago en la puta. Y el jueves llegó la presentación de los actuales campeones, Percebes, con Canilton y el señor Botines como pilotos. Ya decía yo que era todo muy bonito para ser cierto. Pero vamos a ver, Brackley, ¿qué ha pasado? Los colores son exactamente los mismos que los del año pasado, pero lo que son algunas partes del coche muestran varias modificaciones aparte de las reglamentarias para este año. Por ejemplo, los pontones son mucho más pequeños, siendo estos los más pequeños de la historia, según los mamonazos de marca. Sí, los mismos que dejaron en la mierda al jorobado de notre Dame al llamarle insoportable. Llega el viernes y tenemos doblete de presentaciones. Al mediodía les tocaba presentar a los de Ferrari su nuevo coche, que en un principio se iba a llamar SF17JB en homenaje al piloto de su academia Jules Bianchi, pero al final los espaguetis nos han dado calabazas y dijeron que jajaja, ja, ja, ni en nuestros mejores sueños. Váyase, señor Marchione, váyase señor, llega bien, porque esto es una puta vergüenza. ¿Por dónde iba? Allá, lo de la presentación de Ferrari. Decía que al mediodía los italianos presentaron su nuevo coche, el SF70H, que ya hay que tener los cuadrados para poner ese nombre, con Tongo Vettel y Iceman como sus pilotos titulares. Como los percebes, mantienen su diseño, pero el blanco pasa a la aleta de tiburón, dejando a la tapa motor con su rojo tan característico del equipo italiano. Ya no voy a decir nada más de ellos, porque lo de no ponerlo de SF-17JB a su coche me ha dejado de una mala leche. Que cualquier día voy personalmente a Mariconeilo a darle dos hostias al Marquion S. Y ese día también presentó Maclata, que tendrán a puto amo y al debutante Jean-Claude Van Dorn como sus pilotos. Veamos qué diseño le han puesto al MCL-32. Anda, pues al final se han atrevido a ponerle el naranja. El coche inglés tiene un diseño parecido al RS17, pero cambiando el amarillo por el naranja tan característico de los inicios del equipo de Woking allá por los años 60. Muchos dicen que también se parece al Marussia, un detalle a favor por ser el equipo de María de Villota y el ya mencionado Bianchi. Solo hay una contra, y es la ausencia de patrocinadores en los pontones y en la tapa motor. Pero los monos aún están chulos, a pesar de no tener muchos patrocinadores, con franjas naranjas por los lados. Conclusión: que el coche de Pisando a fondo está bastante guay, pero estaría mejor si corre, XDDDD. Ya es sábado y los guillermos presentan el FW40, saltándose el 39 con motivo del 40 aniversario del equipo inglés en Fórmula 1. El equipo, como ya sabéis, tendrán este año al jubilado 2.0 y al jovenzuelo trolista como pilotos oficiales, dejando de becario a Paul Di Suma por segundo año consecutivo. Y tal como se había visto en las fotos el pasado 17 de febrero, curiosamente el día del decimo octavo cumpleaños de mi becario, el diseño es básicamente el mismo de estos últimos tres años. Pues menuda mierda, ¿no? Y el domingo llega con triplete, aunque a Juas le jodieron la fiesta filtrando una foto del filming de el día anterior, chafándoles la sorpresa de la presentación del VF17. Previamente se había presentado el RB13, agárrame la que me crece, de Red Mull, con Ostapen y sonrisiardo como pilotos. Vale, venga, el diseño es clavao al del año pasado, pero a mí me encanta. Lo curioso de la presentación del coche del equipo austríaco fue el vídeo que pusieron por Twitter, haciendo referencia al número 13. Me sé de uno que irá a Milton Keynes a pedir un volante, jajajajaja. El segundo de los tres en presentar el domingo fue el equipo americano, con Romain Norris y el mangante de Oslo como pilotos oficiales. Y de este equipo voy a hacer una crítica, porque no sé por qué mierda no le han puesto la bandera Yankee al VF-17, aunque fuese en la aleta de tiburón, que ya que estoy añado que la mezcla entre gris, rojo y blanco le queda de puta madre. Y el último equipo en presentar fue Torrito Bravo, que tendrá como pilotos a Megadios Carlos Sainz y al torpedo ruso. ¿Se diferenciará este año del Fred Full en cuanto a colores se refiere? Guau, wow, tremendo, oh, qué belleza. Para mí el mejor diseño de todos ahí ahí con el Jordan frenadol y con la tuneladora. La combinación de azul y plateado es brutal, como los campeonatos por parejas de SmackDown Live y el rojo le da el toque final a semejante obra de arte. Como diría el refranero español, lo que empieza bien termina mejor. juas juas. Y bueno, con todos los coches presentados, solo falta que acabe la pretemporada para decir que queda poquito para el comienzo del Mundial en Melbourne el próximo 26 de marzo. Así que nada más por mi parte, ahora les toca a los 20 mejores pilotos del mundo demostrar lo que saben en el primer año de la nueva era de la Fórmula 1, la sexagésimo octava temporada de la F1 moderna y la primera desde 1994 en la que el campeón no defenderá título. Bueno, que me enrollo con los datos, ahora sí que me voy. Espero montarme en esa belleza llamada RS-17 en algún FP1 durante esta temporada. Eso sí, si mis compromisos en la GP2 me lo permiten, claro está. Pues ala, a disfrutar de la temporada y hasta Melbourne. Un saludo.